17 minutos. Emitimos en directo desde la Real Casa de Correos, que es la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Comparecencia y rueda de prensa del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, acompañado por el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero, y también por la directora general de Salud Pública, Elena Andradas. Empezamos. Adelante, consejero, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, como bien nos han introducido, me acompañan el doctor Zapatero y la doctora Andrada, el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 y la directora general de Salud Pública para dar a conocer los últimos datos sobre la situación y la evolución epidemiológica y asistencial del coronavirus en nuestra comunidad. Antes de comenzar, me gustaría dejar bien claro que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no va a permitir que en ningún momento esta información se ponga en duda. Así se lo he hecho saber al Ministro de Sanidad y al Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias en la reunión del Grupo COVID-19. Solicitamos, por lo tanto, el máximo respeto por los profesionales de la Dirección General de Salud Pública y del Servicio Madrileño de Salud, tan capacitados y tan preparados como los técnicos del Ministerio de Sanidad. Al cuestionar los datos de nuestra comunidad, se cuestionan a los profesionales y eso no lo vamos a permitir. Por eso he exigido al Gobierno Central una aclaración y que no se vuelvan a cuestionar, que no se vuelvan a cuestionar la información proporcionada por nuestra comunidad. Ambos, ministro y director, han asegurado que jamás han puesto en duda los datos de la comunidad, por lo que espero que este tipo de insinuaciones no se vuelvan a producir. La Comunidad de Madrid ofrece información detallada y diaria en su web y a través de continuas ruedas de prensa. Nuestros datos asistenciales y epidemiológicos están a disposición de los madrileños y, por supuesto, del Ministerio de Sanidad, a quien se le traslada toda la información que requiere para analizar la evolución del coronavirus. Precisamente estos datos demuestran una tendencia descendente de la incidencia del virus en nuestra región. La comunidad tiene un plan y este plan, y lo digo con la máxima humildad y prudencia, funciona. Un plan elaborado con medidas muy concretas, específicas para aquellas zonas básicas de salud con alta incidencia de casos. Llevamos 2 semanas aplicándola y desde el día 21 de septiembre exactamente, y estos resultados demuestran su efectividad. Durante estos días hemos comprobado esta tendencia positiva y hoy, con los datos cerrados de la semana pasada, la tendencia se confirma. En la semana del 14 al 20 de septiembre, el número de casos positivos en nuestra comunidad fue de 28.969. En la semana del 21 al 27 de septiembre, el número fue de 23.096. Y en la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre, esta cifra bajó a los 16.770. Es decir, hemos tenido un descenso total de un 42% en 15 días. Respecto a la incidencia acumulada en la Comunidad de Madrid, a día de hoy se sitúa en los 598 casos por cada 100.000 habitantes y la semana del 21 de septiembre estaba en 813 casos por cada 100.000 habitantes. También quiero destacar la evolución favorable de 45 de las 46 zonas básicas de salud en las que hemos adoptado restricciones, donde ha descendido la incidencia acumulada en 14 días entre un 6 y un 62%. De la misma manera, en 38 de ellos la incidencia acumulada se sitúa por debajo de los 1.000 casos de cada 100.000 habitantes. Además, en 9 distritos de Madrid Capital, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Chamberí, Fuencarral el Pardo, Moncloa-Aravaca, Ciudad Lineal y Hortaleza, han bajado los casos por debajo de 500, de los 500 casos por cada 100.000 habitantes a fecha de hoy. De la misma manera, los municipios de Alcalá de Henares, de Alcobendas
Móstoles y Torrejón de Ardoz han descendido por debajo de los 500 casos, todo según los datos registrados a día de hoy. En el informe epidemiológico de vigilancia COVID-19, que se cierra con los datos del domingo 4 de octubre, los municipios de Alcorcón, Torrejón de Ardoz y los distritos de Ciudad Lineal, Retiro y Salamanca no habían rebajado el umbral de los 500 casos, como sí lo han hecho en el día de hoy. Respecto a los datos asistenciales, también podemos decir que se evidencia esta mejoría que se observa también a nivel epidemiológico. Así, la presión en los servicios de urgencias ha descendido un 40%, la actividad del SUMA también, principalmente las llamadas, ha descendido entre un 15 y un 19%, y la actividad global en atención primaria ha descendido también un 10%. Los últimos datos reflejan que el número total de pacientes ingresados por COVID-19 en planta está en 2.900, 147 menos que en el día de ayer. Y, asimismo, 489 pacientes se encuentran ingresados en UCI frente a los 501 de ayer. Esto hace un total de 3.389 hospitalizaciones, 403 menos respecto al día 27, cuando se alcanzó el pico asistencial en esta segunda ola con un total de 3.792 hospitalizaciones. Después de todos los datos que les acabo de exponer, podemos decir que las medidas que la Comunidad de Madrid diseñó y aplicó están funcionando, siempre con la máxima cautela y siendo conscientes de que todavía queda muchísimo trabajo por hacer. La batalla contra el COVID va a ser larga y no podemos bajar la guardia en ningún momento. Pero creemos que creemos en el trabajo que estamos realizando y por ese motivo hemos solicitado al ministro Salvador Illa que reconsidere la orden impuesta en la pasada semana y que Madrid pueda seguir desarrollando su plan. La Comunidad de Madrid siempre se ha mostrado partidaria del diálogo y de la acción conjunta con el Gobierno de España, pero desde la colaboración y nunca desde la imposición. Por este motivo, nos hemos emplazado con el Ministerio a establecer un mecanismo técnico diario de análisis de la situación epidemiológica. Y finalizo ya agradeciendo y felicitando una vez más a todos los profesionales por su trabajo contra el COVID-19, a los profesionales de cada centro de salud, de cada hospital, del SUMA, a los profesionales de salud pública y a todo el SERMAS, que conforman un gran equipo de toda la sanidad madrileña. Llevan meses dando lo mejor de cada uno de ellos y siguen haciéndolo, porque a pesar de esta tendencia descendente, siguen luchando contra el COVID desde la primera línea. Sabemos que es duro, que es complicado y por eso quiero destacarlo especialmente, porque se lo merecen. Y, por supuesto, quiero acordarme también de cada madrileño. Una vez más, les pido responsabilidad, compromiso y les traslado el mayor de los agradecimientos por su comprensión y por su paciencia. Este camino va a ser largo. Hay que seguir cumpliendo todas las normas de seguridad e higiene que conocemos, utilizar la mascarilla, mantener las distancias y respetar cada una de las medidas de restricción aplicadas. Solo así seremos capaces todos de acabar con este virus. Muchas gracias. Gracias, consejero. 7:37. Comenzamos la rueda de prensa. La primera pregunta la formula desde el diario ABC, Sara Medialdea. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Consejero, me gustaría saber, no me ha quedado claro, si cuando Madrid o alguno de los municipios que ahora están confinados o con restricciones en Madrid se llegue a los 500 o se baje de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, se van a eliminar las restricciones. Y esto tiene una contestación, si va a ser automático. Gracias. Gracias. Ese es uno de los planteamientos que queremos hacer al Ministerio, porque se ponían esas tres condiciones a la hora de la aplicación de la orden y por eso entendíamos que con ese descenso que se ha producido tanto en algunos distritos de Madrid como en los municipios, en los cuatro municipios que he hecho mención anteriormente, si se cumpliesen esos criterios, nosotros entendíamos que esta orden no tendría que tener efecto. Y, por lo tanto, si seguimos en esta tendencia
y siempre con la máxima prudencia descendente, pues desde luego que nosotros entendíamos que estas medidas habría que dejar de aplicarlas. Y es algo que trasladaremos al Ministerio para que esta aplicación se elimine en el caso de que se produzca ese descenso y se cumplan las condiciones previas a la entrada en vigor de la orden. Siguiente pregunta, la formula desde Telemadrid, Carolina Moya. Sí, buenos días, buenas tardes, consejero. Quería saber si, no sé si le he entendido bien, que hoy ya les han trasladado al ministro y a Fernando Simón que esos datos habían bajado. No sé si ya les han hecho esa petición de que esos 4 municipios, esos 9 distritos, dejen de tener restricciones, si lo harán mañana en el comité, en el Consejo Interterritorial, si han recibido algún tipo de respuesta, de si estarían, bueno, si son receptivos a esa propuesta que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y quería también saber si han hablado, entiendo que sí, de las declaraciones que hacían ayer poniendo en duda los datos de la Comunidad de Madrid. Le he entendido a usted decir que decían que nunca lo habían puesto, aunque ayer no parecía que fuera así. No sé qué les han trasladado al respecto. Muchas gracias. Bien, con respecto a la primera pregunta, nosotros lo que hemos trasladado al Ministerio, que y además también hacía propuesta de ellos que hubiese un grupo técnico de análisis y evaluación permanente, y ahí es donde la Comunidad de Madrid hará esas propuestas de esas zonas, esos municipios o esos distritos que no cumplen ya las condiciones para ver entrar en la orden, que puedan salir. Eso va a ser una de las propuestas que haremos desde la Comunidad de Madrid. Y luego también he trasladado nuestra queja por esas declaraciones donde se ponía en duda los datos de la Comunidad de Madrid, y en este sentido, tengo que decir que que la frase de Madrid está mintiendo con los datos, lógicamente, pues requiere como mínimo que tengamos las dudas no que tengamos dudas, sino que estemos preocupados por ese tipo de declaraciones, y por lo tanto, tanto el ministro como Fernando Simón han dicho que esas declaraciones no iban en ese sentido, pero bueno, nosotros hemos insistido en la veracidad de nuestros datos, en el rigor de nuestros profesionales, tanto de salud pública como del Servicio Madrileño de Salud, y esa es la línea en la que vamos a seguir trabajando, porque los datos siguen siendo, se siguen suministrando esos datos, tanto a nuestra web como al Ministerio, desde el principio de la pandemia ahora. En ese sentido no hemos cambiado, y lo que no se puede plantear es que cuando las cosas van mal a Madrid, los datos son fiables, y cuando las cosas van bien, entonces nos generan dudas. Por lo tanto, hemos pedido esa aclaración. Tanto el ministro como el director del CAE se han expresado en el sentido de que han sido mal interpretadas, y nosotros esperamos que no se vuelva a dudar de los datos de nuestra comunidad. La siguiente pregunta, turno para Javier Alonso de la Cadena SER. Adelante, Javier. No es posible, no entra esa pregunta de nuestro compañero. Turno ahora entonces para Teresa Aisa de Madrid Diario. Adelante, Teresa, por favor. Hola, buenas tardes a los tres. Mi pregunta, bueno, tengo tres preguntitas cortas. En primer lugar, les quería preguntar si hoy se ha establecido que vaya a haber un mecanismo diario del análisis epidemiológico, que es lo que se ha estado haciendo en las últimas semanas, porque ¿cuál es la diferencia entre esta proposición que se ha hecho para que sea diario y lo que se hacía anteriormente? Por otro lado, le quería preguntar sobre el cuestionamiento que ha hecho la expresidenta Esperanza Aguirre sobre la presencia de rastreadores en la Comunidad de Madrid. Ha dicho que podría haber sido uno de los errores que ha cometido el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia. Y luego, por otro lado, quería preguntarles si desde Sanidad les han dado algún tipo de explicación al respecto de dónde han sacado estos datos que ellos estaban diciendo que podrían ser erróneos en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Bien, gracias. Con respecto a la primera pregunta, la Consejería de Sanidad, desde su Dirección de Salud Pública y también desde el Servicio Madrileño de Salud, se hace un análisis diario de todos los datos a todos los niveles. Es uno de
de las bases, de los pilares importantes en cuanto a la monitorización y al seguimiento de la pandemia, desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista asistencial en nuestra comunidad. Y, por lo tanto, nosotros ese planteamiento de establecer ese grupo de análisis conjunto para que no haya lugar a malas interpretaciones en cuanto al comportamiento tanto epidemiológico como asistencial de la pandemia en nuestra región, pues se va a hacer con el Ministerio y se va a hacer ese grupo de análisis y de evaluación diario. En cuanto a la cuestión segunda, con respecto a los rastreadores, bueno, es algo que ya hemos hablado en múltiples ocasiones. Nosotros siempre hemos partido de la base de que para poder rastrear hay que diagnosticar. En la Comunidad de Madrid siempre hemos apostado por conocer de la mejor manera posible cuál es la situación del COVID en nuestra región. Hemos multiplicado por 10 nuestra capacidad diagnóstica del principio de la pandemia a lo que vivimos ahora. Hemos tratado de incorporar siempre todas las posibilidades diagnósticas que nos permitiese conocer cuál es ese estado, primero con las PCRs, ahora con las PCRs y los test de antígenos. Y nosotros, siempre con esa capacidad diagnóstica, hemos adaptado nuestra red de rastreadores a esa capacidad de diagnóstico y ese seguimiento. Ahora, en la actualidad, estamos con 1.100 rastreadores entre los técnicos de salud pública y del centro de atención personalizada, donde se hace ese seguimiento de los contactos diario, y ahí nosotros siempre pues estamos en esa línea de conocer cómo son los contagios, cómo son esos contactos estrechos y, sobre todo, ese seguimiento diario para tratar por todos los medios de cortar las cadenas de transmisión. Y en cuanto a la tercera pregunta, no hemos recibido ninguna explicación con respecto a por qué se ponían en duda los datos. Sí que nos han justificado que no era la intención, que habíamos malinterpretado que la frase de que Madrid está mintiendo. Con lo cual, bueno, yo creo que en este sentido nosotros, tengo que volver a decirlo, que Madrid no miente. Madrid sigue dando sus datos como lo lleva haciendo desde el inicio de la pandemia, y desde luego que siempre hemos actuado con total honestidad y con total transparencia, y siempre respaldado por el trabajo de tanto de los técnicos de salud pública como del Servicio Madrileño de Salud. La siguiente pregunta la formula desde el diario El País Isabel Valdés. Hola, buenas tardes. Tenía varias preguntas. La primera de ellas es a un lío que se ha formado en Vallecas por los test de antígenos. Ayer, cuando se permitió que se pudiera ir sin cita previa, al final ha provocado una afluencia masiva. Incluso hoy ha habido gente que tenía cita que no ha podido hacerse el test. Quería saber si eso se ha solucionado. Por otro lado, quería preguntarle, consejero, usted acaba de hacer referencia a la incidencia acumulada y ha dicho que está en 598, si no he copiado mal. Los datos del Ministerio de hoy posicionan a Madrid en 710,28, que por otro lado es la horquilla habitual que teníamos en los últimos días. Quería también saber a qué atribuyen ustedes, que me profundice un poco en las causas, de la bajada reciente de la última semana, cuando, bueno, la ciencia nos dice, y ha sido así a lo largo de toda la pandemia, que entre que se toman medidas y empiezan a funcionar, el mínimo que pasa son 10 días. Y es cierto que la bajada de Madrid la semana pasada fue muy rápida. Y, por último, quería preguntarle por la situación de los pacientes no de coronavirus. En esta segunda ola, la ocupación de las UCI, las médicas, las reales, hoy están al 98,2%, según datos de Somiama. Y esto ha provocado otra vez la cancelación de operaciones quirúrgicas y otros procesos que ya han tenido que expandirse los hospitales, como usted sabe, a zonas como quirófanos, REAS y URPAS. Quería saber si tienen algún plan inmediato para ayudar a los hospitales a solventar este problema. Pues, en relación con el incidente que ha debido, parece que ha ocurrido esta mañana en Entrevías, realmente la recomendación que se hace siempre por parte de la Viceconsejería de Salud Pública y Plan COVID-19 en el contexto de la realización de los test antigénicos
es realizarlos a aquellas aquellos ciudadanos que son invitados a través de SMS. Se selecciona personas que viven en zonas concretas en las que realmente hay una mayor transmisión, secciones censales de determinadas zonas básicas en las que existe una mayor transmisión, siempre y cuando sean asintomáticos, con el objetivo de detectar precozmente la infección y, en su caso, si son positivos, hacer la indicación de aislamiento. Respecto a la diferencia en los datos de incidencia, no sé, consejero, si quieres continuo yo, respecto a la diferencia en los datos, la semana epidemiológica se cierra a fecha de domingo, el domingo que es 4 de octubre, de manera que el informe epidemiológico publicado, entiendo que está publicado ahora mismo en abierto ya, como el resto de todos los datos en abierto y los mapas, corresponden al 4 de, a la semana epidemiológica que finaliza el 4 de octubre. En esa fecha, la incidencia acumulada a 14 días está en torno a 600 casos por 100.000 habitantes para el conjunto de la Comunidad de Madrid. Pero, como siempre, nosotros insistimos en que lo importante no es el dato puntual de un día, porque los datos, incluso de incidencia acumulada a 14 días, varían día a día, de manera que nosotros preferimos siempre, para tomar cualquier decisión, estudiar las tendencias. Y la tendencia en la Comunidad de Madrid lo que refleja es una tendencia al descenso que parece que se está consolidando. Y eso es lo más importante para nosotros a la hora de decidir qué tipo de medidas específicas, con carácter en algunas ocasiones restrictivas, es importante o de interés aplicar. Y la tercera pregunta, no me acuerdo cuál era. La bajada de las días. Entiendo que realmente nosotros en la Consejería de Sanidad somos absolutamente transparentes respecto a los datos que facilitamos día a día, tanto al Ministerio de Sanidad, al Centro Nacional de Epidemiología, ya sean a través de los datos que corresponden a los casos. Y, como digo, lo importante es ver las tendencias. Y si comparan en el informe epidemiológico semanal, se puede ver comparados esta última semana 40 con la 39, igual que la 39 respecto a la 38, como esta bajada ya se estaba produciendo desde hace dos semanas, esta tendencia al descenso ya se estaba produciendo en las últimas semanas, como veníamos diciendo. Muy bien, Nicolás. La siguiente. Sí, me queda la pregunta de la UCI. Sí, adelante, bueno, disculpe. El dato de hoy, el número de camas de UCI con pacientes COVID positivo, que son 489, tuvimos el pico máximo, que fue hace cuatro días, de 505 camas. Tenemos que decir que las camas de UCI siempre han estado para dar respuesta a esos pacientes que necesitaban estos cuidados. Evidentemente, cada hospital tiene su plan de elasticidad, donde establece, según la situación con respecto a pacientes COVID, cómo crece en ese número de camas de UCI, que tengo que decir que es la cama más especializada, puesto que requiere no solo de un equipamiento, de un profesional, de un intensivista, también de una enfermera de cuidados intensivos, y por lo tanto este tipo de camas nosotros establecemos una previsión para ir creciendo según la necesidad y según ese plan de elasticidad. Y hay que reconocer que cuando hay un plan de elasticidad, evidentemente, a veces lo que se hace es se suprime un tipo de actividad para dar respuesta a esos pacientes COVID, y de hecho ya lo hemos comentado en algunos hospitales, pues se quita parte de la cirugía programada y se establece esa flexibilidad dentro de las camas de UCI para ir adaptando
a la situación que requiera, pues cómo evolucione la pandemia. Pero tengo que decir siempre que nosotros, además, hemos actuado como un único servicio de cuidados intensivos, donde se iban adaptando y se iban dando esa posibilidad de establecer traslados donde esa cama de UCI estuviese libre. Y, por lo tanto, ahí siempre coordinado, además, por Miguel Sánchez, por el jefe de cuidados intensivos del Hospital Clínico San Carlos, que es el que se encarga de coordinar pues si hay que hacer traslados de pacientes o la evaluación diaria de la situación de las camas de UCI. Turno ahora para Sara Becerro, de Es Radio. Hola, muy buenas a los tres. Consejero, yo le quería insistir en ese cambio de opinión del Gobierno central y aparte de las explicaciones que ustedes les hayan dado y también esas explicaciones por parte del Gobierno central, que dice que ha sido malentendido. En el día de ayer, la verdad es que Fernando Simón sí que dijo que esa bajada de los nuevos contagios en Madrid se debía a un retraso en las notificaciones. Eso lo dijo claramente en la comparecencia que tuvieron ayer en Moncloa. No sé si hoy no se han acogido a esa teoría o les han dicho que no dijeron estas palabras. Y también, por otro lado, quería saber si desde el Gobierno central confían ahora en los datos que ustedes han dado y han dicho que ha sido todo un malentendido. ¿Por qué ahora, a 6 de octubre, se empiezan a realizar diariamente estas reuniones de control de los datos? Y también si pudieran explicarnos con un poco más de detalle de qué se tratan esas unidades de apoyo que van a mantener reuniones semanales mixtas a efectos de una mayor coordinación, entiendo que entre ambas administraciones. Gracias. Gracias. Sí, la verdad es que estas unidades de, bueno, como queramos llamarlo, de unidades técnicas de control y evaluación, precisamente es para eso, para que no se genere ningún malentendido, porque el siquiera insinuar que Madrid puede falsear sus datos o puede mentir sus datos, como dijo, puede generar una alarma, que desde luego que siempre nos ocurre algo cuando los datos de Madrid van evolucionando de manera favorable. También se cuestionaba si al principio si no teníamos los asintomáticos. Siempre hemos tenido como ese punto de cuestionar lo que se aporta desde Madrid cuando llevamos haciéndolo desde el principio de la pandemia de la misma manera, con la misma honestidad, siempre adaptándonos y con la misma transparencia, adaptándonos a las peticiones que hacía el Ministerio. Por eso hemos querido que exista esa unidad de control y de evaluación, para que no haya lugar a la más mínima malinterpretación de los datos y de la certeza que aportan nuestros técnicos a la hora de suministrarlos, para que no genere ningún tipo de duda. Y bueno, en la reunión que hemos mantenido no han hecho referencia al retraso. Sí se ha hecho referencia, de alguna manera, al retraso con respecto a los datos, pero como lo hacen todas las comunidades autónomas. Es una cuestión técnica en cuanto a llevar el resultado de algunas pruebas al día que se realizan, y eso a veces pues genera que el dato del día pueda ir acumulado a días anteriores, y eso pues a veces genera algún género de duda, pero es el mecanismo al que nos obliga el Ministerio a hacerlo, como al resto de comunidades, y que nosotros aceptamos. Y luego también, porque había algún dato, por si acaso hemos querido aclaración con el dato de los test de antígenos, puesto que Madrid es la primera comunidad que ha empezado a realizarlos, que nosotros necesitábamos también poder codificar ese tipo de pruebas, que son pruebas diagnósticas, igual que se realiza con las PCRs, para que no haya ningún género de dudas en cuanto al número de pruebas que realiza nuestra comunidad. Y, por lo tanto, ha quedado aclarado y esperemos que no volvamos a tener ningún incidente de este estilo. La siguiente pregunta la realiza Manuel Vilásero, del Periódico de Cataluña. Hola, buenas noches. Yo quería preguntarles una cuestión que me planteé desde el primer día en que se aprobó la orden. Ustedes dicen que estas medidas que implantaron, las de las 47 zonas sanitarias, han funcionado muy bien. Entonces, no entiendo muy bien por qué no las han mantenido, porque la orden del Ministerio no obligaba a desmontarlas, era un mínimo. La orden lo establece claramente, son las medidas mínimas. Y ayer lo repitió también el ministro Illa, que a partir de ahí la comunidad puede establecer más restricciones. En segundo lugar, quería a ver si me pueden dar el dato de estos municipios y distritos que han dicho la incidencia acumulada que ha bajado de 500. Quería saber cuál sería el dato a 5 días antes. Lo digo por una cuestión que usted conocerá perfectamente. En la orden del Ministerio, las medidas se establecen a partir de los 500, de la incidencia de 500,
pero valorada en 5 días antes a la fecha en que se tome la decisión. Y en tercer lugar, quería saber cuál es el retraso medio de las notificaciones en Madrid. Y, bueno, la otra pregunta era de test de antígenos, pero ya me la ha respondido. Muy bien. Con respecto a la primera pregunta, tengo que decir que cuando sufrimos la imposición de cumplir la orden, que así lanzó el Ministerio de Sanidad, en esa orden lo que viene a decir que es que la unidad territorial que tiene para esa propia orden, y así lo refleja, para establecer en municipios de más de 100.000 habitantes todas esas medidas restrictivas que se toman, es el municipio. Y no hay otra fórmula distinta que sea la zona básica de salud, y así también se lo hemos transmitido en la reunión de hoy. Si nosotros recibiésemos de manera más específica o algo como nosotros planteamos, que el poder, digamos, reducir y que fuese el distrito, como tiene Madrid, sus 21 distritos, y poder establecerlo siquiera como unidad territorial en cuanto a la movilidad, desde luego que podríamos haberlo hecho, pero si uno transpone la orden tal y como la emite el Ministerio de Sanidad, no nos da esa opción, y por lo tanto no hemos podido continuar con el modelo de zonas básicas de salud cuando sí lo hacemos en poblaciones por debajo de los 100.000 habitantes. Y además siempre pensamos en el Ayuntamiento de Madrid, pero hay otros ayuntamientos, como puede ser, por ejemplo, el municipio de Parla o el municipio de Fuenlabrada, con menos zonas básicas de salud, donde se ha permitido la movilidad por todo el municipio. Por lo tanto, es algo que viene en la orden y que, bueno, no hemos recibido aclaración por parte del Ministerio al respecto. Respecto a los datos de 5 días previos de cara a evaluar la orden por si pudiésemos sacar esos distritos y esas… Bueno, distritos es difícil porque la orden nos lo deja plantearlo, esos municipios. No sé el dato exacto si a 5 días, pero es verdad que la orden lo que plantea es la evaluación de 5 días antes de plantear ese cambio, el salir de esas medidas restrictivas. Y bueno, si cuando tengamos el dato lo haremos, pero sí que tengo que decir que nosotros lo que planteábamos es que, o sea, que directamente que no se aplicase la orden y que nos permitiese seguir con esas zonas básicas de salud, puesto que, como usted muy bien ha dicho, pues ha funcionado de momento en 45 de las 46, y yo creo que es una buena noticia. Y la tercera pregunta era referente… Perdone, que no la apuntaba. El retraso medio de las notificaciones. Bueno, el retraso medio de las notificaciones va en el sentido de las mismas del resto de comunidades autónomas. Ahí, dependiendo del laboratorio, hay veces que son 5 días, eso se va realizando, puesto que hay que entender todo el procedimiento desde que se cita al paciente, se le hace, si es en el centro de salud, se le hace la PCR, se da al laboratorio, se comunica el resultado y luego se vuelve a incluir en su historia clínica, que es cuando ese dato se traslada al ministerio, y a veces es esa diferencia. Por eso el dato asistencial sí que es un dato del día, que es el dato, el número de camas son las que hay ese día, el número de camas de UCI son las que hay en ese día, el número de pacientes pendientes de ingreso en urgencias es de ese día, pero sin embargo, insisto, uno cuando envía los datos es un proceso que son varios días, y da el dato de las que son en ese día, pero también las que vaya acumulando de días anteriores. Por lo tanto, hay veces que esto es de cierta complejidad para entenderlo, pero a veces justifica el porqué de esos retrasos en la notificación. Entramos en la recta final de esta rueda de prensa. Próxima pregunta la formula por escrito Sara Pérez, Europa Press. ¿Han hablado con el ministro sobre que la capital vuelva a restringir la movilidad por zonas restringidas dentro del municipio? ¿Qué les ha trasladado sobre ello? ¿Tienen ya resultados sobre los estudios de aguas residuales? Bien. Con respecto a la primera pregunta, bueno, es algo que habíamos planteado hace tiempo. Nosotros insistimos en ese modelo de zonas básicas de salud que había funcionado bien en cuanto a el descenso de números de contagiados, a permitirnos esa monitorización dentro de la red de atención primaria y, por supuesto, en la red hospitalaria, y entendíamos que
que esa tiene que ser el modelo que tendríamos que tener para a la hora de evaluar y hacer ese seguimiento, ese control y esa evaluación de cómo se comporta la pandemia. Pero en el caso de que no fuese así, desde luego hubiésemos entendido en un municipio como es el de Madrid, que tiene 3.250.000 habitantes, que se pueden movilizar, el hecho de entrar esa orden ha permitido más movilidad a más ciudadanos, con lo cual va en contra de lo que tendremos que hacer para contar la transmisión del virus, que es reducir la movilidad y establecer menor concentración, lugares donde haya menor concentración de personas. Y, por lo tanto, ahí nosotros, como mínimo, un planteamiento, si uno utiliza las 100.000 personas como, digamos, como umbral, y a partir de ahí hacia arriba es cuando tiene que tomar estas decisiones, pues desde luego que dentro del municipio de Madrid había que establecer esas diferencias por distritos para poder hacer un mejor control y una mejor monitorización. En cuanto a la pregunta de aguas residuales, les va a contestar el viceconsejero. Bien, hace ya varios meses que leímos en revistas médicas la utilidad o la posibilidad que podía tener el estudio de aguas residuales en relación con el control de esta pandemia. Y nos pareció un estudio muy interesante para realizar. Nos pusimos en contacto con la Consejería de Medio Ambiente y desde el mes de julio, mitad de julio, empezamos a determinar niveles de coronavirus en 293 pozos de la Comunidad de Madrid y en varias cuencas y en las cuencas fluviales de Madrid, con una periodicidad de unas 2 veces a la semana y, en caso de necesidad, incluso 3 o 4 veces. Lo que hemos trabajado estas semanas de forma intensa con modelos matemáticos es ver la correlación que existe entre la presencia de coronavirus en las aguas residuales de Madrid y su correlación con el índice acumulado de casos y con los ingresos hospitalarios. Y a fecha de hoy, pendiente de completar el estudio, podemos decir que es un indicador muy robusto, porque lo que viene a equivaler es a realizar cientos de miles de PCRs y, por tanto, es un indicador muy robusto que nos da una idea de cómo se está la transmisión de la infección en la Comunidad de Madrid. Y con esto que les digo, les puedo asegurar que la correlación es muy potente en relación con ingresos y transmisión de la infección y, de hecho, las gráficas que tenemos, incluso de día de hoy, confirman de forma clara y notoria la tendencia a la baja de la transmisión de infección en la Comunidad de Madrid. Por tanto, nos parece un estudio novedoso que se ha realizado en pocos sitios de Europa y que nos está dando una información que nos ayuda a tener una idea muy completa de lo que está pasando en la Comunidad de Madrid. Y siguiente pregunta, Jesús Mediavilla, de Redacción Médica. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarles acerca de la estrategia de Madrid sobre los test antígenos, teniendo en cuenta que el Ministerio de Sanidad ha dicho recientemente, o bueno, ha puesto en duda, que estos fueran actos para detectar asintomáticos. Teniendo en cuenta esta situación, ¿la Comunidad de Madrid seguirá como hasta ahora o modificará de algún modo la estrategia de test antígenos que está llevando a cabo? Muchas gracias. A ver, Jesús, el test antigénico es especialmente útil para el diagnóstico de pacientes con mayor carga infectiva, fundamentalmente del día 0 al día 5 de transmisión de infección. Y en ese sentido, la correlación que tenemos con PCR, lo que se ha hecho en Madrid, es francamente buena. En relación con cribado asintomáticos, esto es la teoría de Bayes. Es decir, es la posibilidad de preprueba, es decir, la posibilidad de que la prueba, si la incidencia es baja, te dé un falso positivo, depende de la incidencia que tengas. En ese sentido, si saliese alguna prueba positiva, a lo mejor hay que corroborarlo con una PCR. Pero decir que en el documento, el último documento del Ministerio, fecha 25, está admitido el uso de estos test para cribado en zonas de especial alta incidencia. Por tanto, lo estamos usando, estamos viendo qué incidencia estamos teniendo de positivos de test antigénico y en función de eso estamos tomando decisiones fundamentalmente de aislamiento o cuarentena de los pacientes que salen positivos. Que, por suerte, en lo que tenemos medido a fecha de hoy es que es una incidencia baja. Son ya las 8 de la tarde y 6 minutos. Damos por concluida esta misión en directo. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias.